¿Yo? Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al programa Ellas. Es un gusto, un placer estar en este 2022 con todos ustedes. La verdad es que este proyecto da para más y tenemos grandes invitadas el día de hoy. Y sin lugar a duda, primero, antes que nada, les deseamos un exitoso 2022 en compañía de toda su familia y nuestros mejores deseos, que tenga usted salud. Dul, ¿cómo estás? Iniciando el año con el pie derecho, Grisel, un gusto estar contigo. Tenemos una invitada muy especial a la cual vamos a apapachar mucho, porque la verdad es que la labor social que hace es impresionante. Ella es originaria de Coatepec de Hinojosa y preside una asociación, un centro de atención a niños con lesión cerebral, Valeria AC. Y la verdad es que es un gusto. Gracias. Un gusto que estés con nosotros, porque tenemos tanto que platicar. Decíamos y platicábamos antes de entrar al aire, ¿qué es lo que una mujer no hace por sus hijos? Y me dice, es que para mí Valeria, su hija, y que es el motor de este centro, dice, es el motor de mi vida. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, Pati. Dulce, gracias, Grisel. Un gusto estar aquí con ustedes y también con muchas esperanzas de que tengamos un muy buen año y lleno de salud sobre todo. Perfecto. Bueno, pues mira, a Pati la conocemos por que es la que toca puertas, la que es muy entusiasta, la que lleva proyectos a gobiernos para que también hagan caso acerca de esta situación. Hemos hablado contigo acerca de la inclusión y has llevado muchas dinámicas de la inclusión a instituciones educativas para que también sientan lo que es tener a lo mejor una una deficiencia física de repente. Y yo te conocí, yo quiero platicar un poquito, porque yo te conocí en el municipio de Coatepec justo cuando en el centro ya iban varios alumnos. Ajá, varios estudiantes, y había sillas de ruedas, había si no me recuerdo, unas muletas, y entonces se ponía a los alumnos, que sí tienen todas, obviamente físicamente están muy bien, se les ponía las muletas a las sillas de ruedas y se les hacía atravesar varias cosas, inclusive desde subir una rampa, para que ellos vivieran lo que es tener una discapacidad. Sí. Y lo complicado que es cuando una persona tiene una discapacidad, que no respeten las rampas, que no respeten los lugares especiales para personas con discapacidad. Yo te conocí ahí y la conocí muy entusiasta, y sí, vamos a echarle ganas, y ibas con un grupo de personas, y desde ahí me llamó mucho la atención tu labor. Y bueno, de ahí para acá creo que hemos hecho buena amistad, hemos platicado bastante, hemos sido amigas, pero en esta ocasión lo que más nos interesa en específico, aparte de tu gran labor, es conocer a Pati. ¿Quién es Pati? ¿Qué define Pati? Ay, qué pregunta tan importante, porque creo que en 21 años que tiene Valeria, a veces hasta me han dejado de llamar Patricia. La gente me dice Valeria, ¿no? O Patricia, la de Valeria. Ajá. Pero te digo, creo que es muy importante, porque es rescatar, ¿no? Rescatar a la individua, a la persona, donde no eres solamente mamá, sino eres persona. Y también este tema lo rescatamos en la asociación. La asociación surge porque mi hija tiene una discapacidad severa. Al principio estábamos muy centrados en atender a los niños con discapacidad, pero al paso del tiempo nos damos cuenta que hay atrás, ¿no? Estamos las mamás, las cuidadoras primarias. Y si no rescatamos a la persona, a la mamá, a Dulce, a Grisela, a Patricia, el primer vínculo, ¿no? Exactamente, ¿no? Si no estamos bien nosotras como personas, como mujeres, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, todo ha sido un proceso, y creo que Patricia Obregón en este momento pues es una mujer firme de convicciones, que está muy contenta con el trabajo que realiza a nivel profesional y a nivel personal también, ¿no? Reencontrándome, hace poquito posteé en mis redes de que estaba muy contenta para trabajar lista como esta neurosis, en neurosis entendida en el día a día, que todas tenemos nuestras problemáticas familiares, económicas, laborales. Y entonces tienes que buscar algo, de manera personal tengo que buscar algo que me ayude a estar bien, ¿no? O sea, esos momentitos pequeños que tenemos en el día para reencontrarme, para saber qué quiero, cómo lo voy a hacer, cómo voy a perseguir mis propósitos, mis metas, y el compromiso, ¿no? El compromiso conmigo misma para que yo esté bien, y entonces en consecuencia puedo ser una mamá que de calidad y una buena cantidad de tiempo, pero provechoso, ¿no? O sea, no nada más estar ahí. ¿Qué te parece, Pati, si vamos a ver este video para conocer un poquito más sobre esta asociación, Valeria? Gracias, Dulce.
Este centro de atención, o sea, qué maravilla ver todo el trabajo que ha realizado, porque platicábamos y este centro tiene 11 años de operatividad. Entonces, sí. 11 años se dice muy fácil, pero el lograr consolidar un proyecto, en darle continuidad, en ver todas las actividades, ¿cuántos niños tienen en este centro de atención? Actualmente atendemos a 30 familias. 30 familias, tanto en atención terapéutica a los niños, en el apoyo a las cuidadoras primarias con apoyo psicológico y nutricional, y también tenemos algunas familias, esto es bien importante decirlo, que ya hicimos mucho en el tema terapéutico, buscando que nuestros hijos tuvieran como que todas sus facultades físicas, emocionales, psicológicas, y que por la misma lesión cerebral, la misma discapacidad, no se pudo, ¿no? No se pudo porque la lesión era muy severa, y entonces son niños de custodia total, que necesitan el cuidado diario para su aseo, para su alimentación, y que ya no acuden a terapias. Todavía esas familias es parte de la organización donde ya no va el niño a terapia, pero si la mamá requiere apoyo psicológico de manera individualizada o por medio de talleres, van a la asociación y nosotros como organización somos un vínculo entre el donante y ellas para que les llegue medicamento, porque son niños que toman medicamentos diarios por muchos años, pañales, son niños y jóvenes por la misma custodia total que toda su vida utilizan pañales y artículos de aseo personal. Y despensas, ¿no? En este tema, ya tomando un poco el tema de COVID, y antes de COVID, mantener la vida de un niño con discapacidad requiere de grandes, un trabajo permanente. Y de grandes gastos económicos, porque se ve a varios especialistas, se trasladan a varios lugares para su atención. Entonces, nosotros es poner un granito de arena con el apoyo alimentario. Excelente. La verdad es, ¿niños de qué edades acuden a este centro? Nosotros atendemos desde recién nacidos, niños que probablemente tengan una situación por un parto con algunas consecuencias, por preeclampsia, por situaciones médicas, ¿no? Y que entonces el médico puede decir, ¿sabes qué? Hay que tener alerta para su neurodesarrollo. Damos estimulación temprana y atendemos hasta los 18 años a nivel terapéutico, pero ya a nivel de donaciones atendemos jóvenes también. Ahorita tenemos jóvenes de 30 años. ¿Qué te parece, Grisel? Mira, tuve la oportunidad de hacer una entrevista hace tiempo con algunas mamás de la fundación, y en todas ellas hay una palabra clave que tú dices, ¿no? Que es como esa expectativa del hijo ideal cuando los papás pues están en espera de su bebé y, bueno, viene con algunas complicaciones. Y hay un proceso, ese proceso lo pasaste tú. Platícanos un poco acerca de ese asunto, porque yo creo que muchas mamás se pueden identificar con el hecho de decir, o me avienta el paquete, o de plano no voy a poder, o qué es lo que tengo que hacer. Y en eso entra mucho la familia, los amigos, y todos los dimes y diretes que hay, que de repente no sabes qué decisión tomar. Platícanos un poco de eso. Sí, claro, por eso les decía que al inicio empezamos enfocadas en la atención terapéutica, uh-huh. en compartir todo lo que habíamos aprendido con Valeria para que los niños tuvieran su terapia, ¿no? Y avances en neurodesarrollo. Pero después nos dimos cuenta que nuestro principal paciente era la mamá, ¿no? ¿Eres mamá, Dulce? Sí, claro. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Cuando esperabas a alguno de tus hijos que estabas embarazada y te preguntaban, ¿qué quieres, niño o niña? ¿Qué decías? Lo que sea, pero que esté sano. Sí, esa es así como la respuesta, ¿no? No, como que la respuesta esperada. Sí, ¿no? Todos. Que sea lo que sea, pero que venga bien. Y nunca nos preguntamos y nunca nos preparan, ¿y si viene mal? ¿No? Entonces tenemos expectativas ya cuando estamos embarazadas. En mi caso, ¿no? El papá de mi hija es tenista. Jugaba tenis. O sea, no, a Valeria no la imaginábamos que iba a ser una gran tenista en el estado, que iba a estar en los dos maestros, la imaginábamos en el cuadro de honor. Y idealizamos. Claro, idealizamos, y pones a tu hijo ideal, ¿no? Le pones nombre, profesión, qué deporte, y la verdad, ropa. Y dices, ay, que tenga los ojos azules y nadie de tu familia. Por favor. Sí, claro, ¿no? Uh-huh. Y es una cuestión física, ¿no? Pero cuando te enfrentas a un diagnóstico de una discapacidad, ¿no? O que desde que están pequeños ya casi son desahuciados, entonces la verdad viene un quiebre en la vida muy, muy importante, viene un duelo porque pierdes a tu hijo, ¿no? Entonces viene desde el enojo, te empiezas a negociar con el de allá arriba, si tú me ayudas, con mi hijo esté bien, o incluso aunque suene severo, a mí me pasó, ¿no? Que decía, mi hija internada, muy grave, decíamos, no, pues si va a quedar mal, pues llévatela, ¿no? O sea, porque si llegas en ese momento, pues la verdad es que, ajá, pues dicen que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados.
Pero pienso que cuando una persona tiene una madurez emocional puede sacar a sus hijos avante. Yo en lo personal tengo un familiar muy cercano, una tía que tuvo a un pequeñito con esta cuestión de daño cerebral y que era un varón en la única familia de mujeres. Y que este niño se convirtió en el ángel de la familia y que vino apenas a morir después de casi 40 años. Entonces, el yo ver cómo mi tía cuidaba a ese niño que se convirtió en un adulto y con tanto amor y con tanto cariño, significa que nuestro mundo, a pesar de tantas dificultades y de tantas cosas fuera de lo común, existe gente que todavía tiene esa madurez emocional, ese cariño, ese amor por los hijos, que es algo innato que tenemos como seres humanos. Bueno, puede ser, estabas platicando en tu caso todo lo que era la expectativa. Cuando ya te enfrentas a la realidad, cuando ya empiezas a tener, ¿cuál fue el primer pronóstico, por ejemplo, del doctor en este caso? No, pues de Valeria era que ni siquiera iba a pasar los 3 días de nacida, ¿no? Porque iba muy mal después, que iba a morir en el hospital. ¿Y tiene actualmente? Va a ser 22 años el 21 de febrero. Yo creo que eso es a lo que te refieres, ¿no? Al esmero, a la preocupación y ocupación hacia tu persona, en específico, que eso ha ayudado y ha contribuido a que Valeria tenga hasta esta edad, ¿no? O sea, tenemos que estar bien nosotras para poder estar bien. Y lo que tú comentabas, Dulce, yo creo que se hace camino al andar, ¿no? Como la canción, porque luego hay así como prejuicios que dicen, no, es que los niños especiales, estoy hablando como coloquialmente lo que se escucha, ¿no? Los niños especiales, que así se les dice actualmente, que es un término que ya no se utiliza y no es adecuado en términos inclusivos, dicen, los niños especiales se los dan a mamás especiales. Yo creo que no. Mi postura es que te vas haciendo en el camino. Entonces, el crecimiento no nada más es del pequeñito, es de ti como su familia, su núcleo más cercano. Es se un crecimiento mueve. Compartido. Hay un remolino en las familias. O sea, imagínate si para una mamá es complicado y que como mujeres estamos acostumbradas a ser más expresivas, a entender un poco más nuestros sentimientos, a llorarnos, a quebrarnos. En un hombre, donde la sociedad todavía estamos ahí con este tema de no expresar, entonces para un hombre es un poco más complicado y la realidad es que a veces el 90% de las familias cuando hay una discapacidad de un hijo se separan. Por eso estamos centradas en las cuidadoras primarias. Porque, o sea, hay estudios donde dice, ahí me gusta mucho uno de Torres y Buceta que dice que la mamá, la cuidadora primaria, renuncia a sí misma de manera estoica para estar en los lugares de rehabilitación, de educación, y el papá brilla por su ausencia, ¿no? Pati, ¿qué te parece si vamos a un corte? Claro que sí. Y vamos a regresar con algunas imágenes de este centro especial que está ubicado en Coatepec de Hinojosa, Hidalgo. Regresamos en una pausa. Instituto de Belleza Casa Blanca, el lugar ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza. Además, cuenta con cursos personalizados en maquillaje, uñas, peinado y todo lo relacionado a la belleza. Desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales. Cursos de capacitación con cupo limitado. Instituto de Belleza Casa Blanca. Nos ubicamos en Hidalgo 111 Altos, Colonia Centro. No hay amor más bueno y sincero que el de un panadero. Con más de 35 años de prestigio, una deliciosa tradición, Panificadora El Ángel, con la más alta calidad en materia prima, pan, pastes, tortas y alta repostería para compartir en familia. Una dulce tradición desde 1986. Panificadora El Ángel, 21 de marzo sur, 121, esquina de Juárez y Galeana. Que tu negocio, producto o servicio se vea espectacular. Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios, lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad. La publicidad a tu alcance.
Oxford Publicidad, contáctanos al 775-75-528-88. Continuamos y vamos ahora sí con las imágenes de este centro de atención especial. A ver, Jorge, si nos las compartes para que Patty nos vaya platicando sobre todo de este proceso de aprendizaje en estos espacios, en este espacio, que fíjate, yo no tenía la fortuna de conocer, todo fue a través, en este caso, de Gris, y sí, quiero felicitarte porque es una excelente invitada y porque realmente el trabajo, gracias, que hace Patty es maravilloso. Iniciamos así bien, es que el 2022. Iniciamos, claro que sí. Bueno, pues si tienen las fotos, Julio, para que las vayamos rolando, te lo vamos a agradecer. A ver, Patty, platícanos qué bueno, es. Bueno, ahí estamos con un niño con síndrome de Down en una sala sensorial donde estamos haciendo estimulación visual. Cuando hay un daño neurológico, el sentido de la vista se daña. Entonces aprendemos el 80% de nuestro aprendizaje es en la vista. Entonces hacemos estimulación con imágenes de diferentes tamaños y diferentes colores. A través de la sensibilidad del niño, ¿no? Sí, estimulamos vista, oído y tacto para que entre información y salga por medio de movimiento y de lenguaje. Excelente. Perfecto. Mira, aquí vemos también cómo a través del tacto, ¿no? De la sensibilidad. Claro. A ver, Patty, si nos compartes. Sí, pues esa foto me gusta mucho porque para mí refleja el amor que tienen las terapeutas, ¿no? Ahí es una vinculación que hicimos con una universidad, prestatarias de servicio social, donde están trabajando equilibrio con este pequeñito que vemos ahí, pero lo que nos deja ver es la cara de ella, donde tienes que trabajar desde el amor, desde la paciencia para poder seguir estimulando. Y también no solamente lo hacemos en la asociación, sino enseñamos a las mamás cómo hacerlo, porque les digo, es como cuando hacemos abdominales 2 días y luego después comemos guajolotes, si no los repites en casa no va a haber avance. Y los niños con lesión cerebral tienen 2 enemigos, que es el tiempo y la gravedad. Ahorita está muy chiquito, se puede mover fácilmente, pero se imaginan que alguno de los niños va a crecer unos 70 y pesa 80 kilos, la gravedad va a ser imposible que se mueva. Entonces, por eso es muy importante que se estimulen. También ahí estamos en la sala multisensorial con una alberquita de pelotas, donde ahí la didáctica, la estrategia que utilizan las terapeutas físicas, pues entra así como su habilidad, ¿no? Para trabajar colores, trabajar matemáticas, estimular todos los sentidos de los niños. Uh-huh. Patty, para la atención de estos más de 30 niños que están en este centro, ¿cuántas personas colaboran de manera profesional? Nosotros ahorita en el equipo somos 7. Psicólogas, pedagogas, neuropsicóloga, y ahorita tenemos una psicóloga con una maestría en rehabilitación neurológica. Ella está de voluntaria. Entonces es la suma de voluntades para que podamos hacer un trabajo integral con los niños, ¿no? Uh-huh. Algo importante, Gris, y estarás de acuerdo, para que un centro así funcione, pues necesita de colaboración social. Claro, ¿cierto? Por supuesto, por eso siempre has tocado puertas y demás, pero lo que es la pandemia, no lo platicábamos, porque también incluso hiciste una carrera virtual y bueno, sí, ha hecho infinidad de actividades para hacer esta recaudación y ya mucha gente la conoce, pero no es suficiente. Digamos que se necesitan más personas que se integren a estos beneficios, y ya estarás platicando acerca de qué es lo que tu fundación requiere para que la gente, claro, también preste un poquito de atención y nos sumemos a esta causa, que como les decía yo, es algo noble, está en Coatepec, ustedes a lo mejor lo conocen en Coatepec, pero es necesario que lo conozcan en Tulancingo, en la región, en el estado de Hidalgo, y se sumen a esta buena voluntad. Es una suma de esfuerzos, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades básicas, Pat? Ay, mucha lana. Mira, siempre les digo que las copias no se sacan con el corazón, ¿no? Así empezamos, ¿no? Como con la buena voluntad, pero realmente mantener el centro, todo lo que implica la renta, la operatividad, el pago de terapeutas, requiere de recursos económicos y también recursos en especie. Ahí mismo, ¿no? Gracias por ayudarnos con su donativo. Sí, esos trabajos los hicimos ahora en tiempo pandemia. Cerramos 3 veces de manera física, pero seguimos con nuestras actividades. Entonces, ahí lo que hacíamos era que la mamá iba a recoger los apoyos que nosotros gestionábamos y ya nada más nos mandaban la foto como comprobación, ¿no?
Entonces ahí vemos que tuvimos donantes de caretas, de cubrebocas y de alimentos nutritivos. O sea, por eso ustedes ven ahí como las semillas, porque nosotros llevamos un programa integral, y si alguna mamá de niños con lesión cerebral me está escuchando, es muy importante. Yo siempre les digo que es como una mesa de cuatro patas, ¿no? Y una pata es la alimentación. Aprende uno con el cerebro, pero lo que entra a la panza, al estómago, claro, se va directamente al cerebro. Entonces, si a un niño le das, ya iba a decir marcas. Sí, no importa. si le das exceso de lácteos, de azúcares, ¿tú crees que una caja de cereal lo va a nutrir mucho más que ahí había arvejones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Nosotros ahí ven que está una nutrióloga platicando con la mamá y explicando a la mamá los menús que puede hacer. Lo que ven atrás es Coca-Cola. Ay. Sí. ¿No? Lo que deben y lo que no deben de comer. Patti, si yo como madre de familia tengo un caso personal o familiar con un pequeñito, ¿qué es lo que debo? ¿Cómo puedo yo accesar a visitar o a conocer su centro? Claro, nosotros estamos ubicados en Coatepec de Hinojosa. Estamos a un minutito de Protección Civil y Bomberos. Lo primero que hacer es nos hablan por teléfono, agendamos una cita. Nuestro teléfono es, el personal es 775-130-0073, el de la oficina 775-208-3470. Agendamos una cita, platicamos primero con los papás, porque es más o menos una hora. No tiene costo alguno, es gratuito. Platicamos toda la situación, le exponemos todo lo que nosotros hacemos, tanto para el niño como para la mamá, para la cuidadora primaria. Y después de eso, si a ellos les parece que somos una buena opción, ya hacemos una valoración con el niño. Generalmente nos llegan ya diagnosticados. Si no, nosotros los canalizamos con el especialista que hagan un diagnóstico y ya empezamos a hacer un programa totalmente personalizado. No hay recetas mágicas en el tema de la discapacidad. Entonces, hacemos observaciones y empezamos a hacer diagnósticos, valoraciones y un programa especial para el niño. Acuden dos veces a la semana con nosotros. Ahorita estamos todavía muy cuidadosos por el tema de la contingencia. Es uno a uno, la terapeuta y el niño nada más. Aparte, asesoramos a la mamá para que haya un trabajo de casa. Uh-huh. Y bueno, has vendido chiles en nogada. Ha sido un montonal de cosas, ¿no? Lo de la carrera atlética, tuviste un proyecto que no repuntó, pero finalmente sí dio a conocer acerca de en el año cuántos pañales desechables utiliza una persona con discapacidad, ¿sí? ¿Cuánto es lo que ustedes invierten tratando de realizar este proyecto? Pero bueno, independientemente de todo eso, ahorita, ¿qué es lo que estás recaudando? ¿Cuáles serían los números para que pudieran hacer donativos? Ah, claro, no traigo mi celular y no me lo sé de memoria, ¿no? Necesito mi acordeón. Sí traigo mi acordeón. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo actualmente es una rifa, que fue el video que pasaron, que se llama Échame una manita. Ajá. Estamos rifando en efectivo 2,500 pesos al primer lugar, 1,500 al segundo y 1,000 pesos al tercero. El boletito vale 200 pesos. Y fíjense que es bien importante la oportunidad que me dan de estar aquí, porque hoy vamos a hacer la rifa, pero por más que le metimos punch, nos quedan 50 números. Entonces, a todos mis compradores, ahí está, les hablé y les dije, dame chance, la vamos, Jorge, a posponer. Jorge, ¿nos puedes volver a poner el video? Di que sí. Di que sí. Ajá.
vale la pena ayudar. Centro de Atención Valeria, así es que tenemos que ponernos a comprar los boletos porque... Vamos a hacer el primero, ajá, de aquí del programa. Ay, ya me imagino gracias. Que se van a sumar los demás. ¡Producción! Ajá, pero pues hacemos la entrega de... Muchas gracias. Primero, gracias. Y pues esperando que sea el parteaguas también, de que compren sus boletos, de que apoyen, y también que compartimos en redes sociales también el número de cuenta para que te hagan los depósitos y más. Créeme que es una gran y noble labor la que realizas. Yo te admiro muchísimo como mujer, como persona, como mamá. Te admiro muchísimo y espero que no sea el primer programa en el que acudas con nosotros, que acudas a muchos más. Ay, yo porque el tema en realidad para decirles a los papás que no tengan miedo, ajá, cuando se enfrentan a esta situación, yo creo que da para más. Sin duda. ¿No? Pati, esta es tu casa. Muchas y gracias. Me comprometo a ir personalmente a Cuautepec, a tu centro, a hacer un reportaje y que la gente conozca que hay espacios profesionales y adecuados para la atención de estos pequeñitos. Perfecto. Que son angelitos. Así es que yo me comprometo la próxima semana en visitar tu centro, hacer un reportaje padre y darle difusión para que la gente apoye y para que la gente vea el trabajo que ustedes hacen. Ya eres conocida, pero yo estoy segura que vamos a impulsar un poquito más esta noble labor que haces. Muchas gracias. Si me permiten, así un último comentario. Nosotros como Asociación Civil, aparte que tenemos 11 años, somos donatarias autorizadas ante el SAT. No hemos perdido ese permiso desde 2013. Entonces, todas las personas que se sumen con donativos en especie y en efectivo, podemos darle un deducible de impuestos. Uh-huh. Aparte, tenemos otro programa porque somos mamás que también trabajamos, ¿no? Tenemos un servicio de guardería, es una guardería, bueno, ahora son centros de atención infantil inclusivos, ¿no? Entonces, si una mamá tiene que trabajar y aparte necesita las terapias de su niño, porque andamos siempre corriendo, corre la terapia física y ahora vete aquí, ¿no? Y luego de aquí vete al albergue. Entonces, los niños se cambian y comen en los carros. Nosotros atendemos a los niños de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Damos desayuno, colación y comida, aparte todas las actividades didácticas y las terapias. Ya tenemos ahí los números telefónicos para que la gente apoye en especie con su boleto, con lo necesario para este centro de atención. Pati, un gusto gracias. De que hayas estado con nosotros. Esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte y regresamos con otra invitada más, Diana Esmeralda Peña Canales, presidenta de Expansión Inclusiva. Un tema muy afín y que segura estoy les gustará este tema. Regresamos, vamos a un corte. Belleza, salud, psicología, espectáculos. Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de valor. Síguenos todos los jueves a partir de la 1 de la tarde por Global Comunicación Agencia. Primos Boutique. El estilo también es cosa de hombres. Ropa de caballero, camisas, pantalones, chamarras de marcas originales. Tommy, Michael Kors, Lacoste, Nautica, Calvin Klein, Polo y Levi's. Para los más elegantes y distinguidos, vive la moda en Primos Boutique. Bela Bartok 405, Colonia Jardines del Sur, en Tulancingo, Hidalgo. Moncho Restaurante. Pa' piernas, las de Monchos. Esas sí son piernas. Vamos, Rodolfo, con Monchos. Monchos te ofrece piernas enchiladas, adobadas, lomos mechados, costillas a la barbecue, pastas, espagueti tres quesos, romeritos y postres, ensaladas de manzana, buñuelos. Ven y pide la prueba. Moncho Restaurante. No te confundas. Te esperamos en Juárez Norte, número 600, esquina con Rayón, Colonia Centro. Contáctanos al 775-112-0612
y al 775-160-6133. ¡Te esperamos! Continuamos en Ellas Mujeres de Valor. Y en este bloque tenemos a otra invitada muy especial. Fíjate que yo conocí a Diana Peña Canales justamente por una amistad. Tengo el honor de ser socia rotaria. Y justamente su tío me presentó a Diana. Y cuando yo conocí a el tema que ella trae, porque ella preside una asociación civil creada para personas con discapacidad o familiares de individuos que tienen esta condición. Entonces, al conocer esta sociedad que se llama Expansión Inclusiva. Entonces, ella es nuestra invitada, es una chica muy talentosa, muy sensible. Te la presento, Grisel, creo que ya aquí tras bambalinas. Hay algo que nos... Allí los que nos identifican y nos conocen. Pero pues sí. Qué gusto, o sea, qué gusto que estés aquí, que estés en nuestro primer programa del año, que estés por acá. Y a ver, platícanos, aparte de qué es lo que realizas, cómo surgió, por ejemplo, esta asociación. Buenas tardes, muchas gracias a las dos por la invitación, es un gusto compartir con ustedes. Expansión Inclusiva nace porque soy mamá, ¿no? Entonces, debido a complicaciones en el parto, tengo gemelas, soy mamá de gemelas, wow, prematuras. De tan delgadita, Diana. Sí, y una panza hasta acá, ¿no? De 28 semanas de gestación. Entonces, una de mis hijas tiene una discapacidad debido a un accidente en esos procesos del nacimiento. Y con toda esa revolución en el ser, en el estar y en la manera de entender y percibir el mundo, es que voy viendo a donde quiera que vamos, porque uno con un hijo o hija con discapacidad, pues vas a todos los lugares, ¿no? A donde te dicen, donde está el médico, X especialista, vas. Pero son lugares en los que sí, en muchas ocasiones eres muy bien atendido y con cierta calidad humana, pero fuera de ellos no hay calidad humana. Entonces, veo mujeres ahí que en la mayoría somos las cuidadoras. Y me doy cuenta de que muchas no se sienten cómodas, muchas están tristes, muchas sí son más fuertes emocionalmente, ¿no? Sí, pero a la mayoría les afecta, ¿no? Entonces, en ese sentido dije, bueno, algo tenemos que hacer también por las hijas, por mi hija que tiene una discapacidad, pero también por la que no la tiene, ¿no? Hay que hacer algo por ellos, allanarle el camino, y también por las personas que en este momento son adultas y tienen alguna discapacidad. Es momento de que se hable de eso, porque lo que no se habla no existe. Pues básicamente yo creo que a veces no entendemos algo hasta que nos topamos con una realidad. Así ya es. Sea próxima, ya sea que tengas algo muy directo. Y lo hablábamos hace unos instantes, esa buena labor inicia siempre con una motivación, la motivación en este caso es tu nena, y de ahí cómo surge o cómo sigue esta sociedad, esta integración, qué es lo más difícil que han podido tratar de decirle a las personas o a la gente que no tiene a lo mejor algún familiar que se integre a esto, ¿no? Fíjate que afortunadamente, fíjense, no ha sido difícil. Qué bueno. Me parece que las puertas solamente hay que tocarlas. Y las puedes tocar en algunas ocasiones 2, 3, 5, 10 veces y a lo mejor esa no se va a abrir. Pero hay otra que tocas y se abre. Y entonces con esa puerta que se abre tienes un mundo de posibilidades por delante. Y les puedo decir que hemos sido gratamente bien recibidos. A veces nos ha costado trabajo, pero cuando nos reciben somos gratamente bien recibidos y nosotros nos sentimos pues como muy contentos de que esto sea así, de que la gente entienda, y lo que falta para entender es, vuelvo a lo mismo, que nosotros como personas con discapacidad o cuidadores nos visibilicemos. Queremos ser bien tratados, queremos ser entendidos, pero si nosotros no nos exponemos,
No lo vamos a lograr, no podemos ser bien tratados ni entendidos si seguimos escondidos en nuestras habitaciones, en nuestras casas o en nuestras moralidades aparentes. Sí, con el temor del rechazo. Diana, dice, sí. A ver, es expansión, inclusión. Es acéptame como soy. Así es. E inclúyeme en tu forma de vida. Y sí, aprendamos a vivir con lo que nos toca vivir. Así es. La idea del nombre de Expansión Inclusiva es precisamente eso. Todos somos más que cuerpos, somos ideas, somos mentes, somos espíritus. E inclusive nuestro logotipo es un cerebro con un corazón, ¿no? Entonces es expandir las ideas, pero al mismo tiempo incluirnos, ¿no? Uh-huh. Es que esas ideas sean inclusivas, y no solamente que ustedes nos incluyan a nosotros, sino que también nosotros nos incluyamos a ustedes, ¿no? Porque no solo es recibir, también es dar. Creo que hay un pequeño problema de lenguaje, por decir, lo quiero decir de esta manera, en específico cuando se habla de inclusión, porque así muchas es. Personas no entienden qué es inclusión, y por ejemplo ahorita últimamente he estado muy en boga de decir, por ejemplo, la agregación E a cualquier palabra, sí. Eso no es inclusión, finalmente las acciones son las que sí definen una inclusión, no son las palabras, sino las acciones. Uh-huh. En este caso, tú que has tocado puertas y que se te han abierto muchas oportunidades, ¿qué se ha logrado por parte de la asociación? Bueno, pues mira, estamos tratando de firmar convenios con universidades. Hemos trabajado sobre todo ahorita dando capacitación a diferentes municipios. Estamos en Cuautepec, aquí en Tulancingo, uh-huh, en Santiago, y estamos entablando pláticas con el municipio de Ixmiquilpan y también con Acasochitlán, porque nuestra idea es ser una asociación civil expansiva, ¿no? Que toque todo nuestro estado. Uh-huh. Nos preocupamos firmemente por Tulancingo, porque somos tulancinguenses y queremos que los nuestros estén bien. Uh-huh. Yo quiero, y todos los que estamos en la asociación queremos, que si tenemos niños con discapacidad, o somos cuidadoras, o somos adultos con discapacidad, como lo es el caso de mi compañero Rubén Lozada, uh-huh, pues yo quiero que él siempre salga con orgullo y dignidad, y que eche para adelante su vida como lo ha venido haciendo, pero también quiero que mi hija lo logre, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con una sociedad incluyente, más que otra cosa. Realmente el trabajo que está haciendo, que están haciendo, porque ella... Diana lo encabeza, pero tiene todo un grupo de gente, de su esposo, su familia, toda la gente que la ropa y la proyecta, sí, para que esto algo sea fundamental. Recientemente tuvieron actividades en el Día de la Discapacidad, sí, tuvieron una carrera. Tuvimos una caminata. Una caminata, es, uh-huh, correcto. Sí. Pues ya están con actividades, porque realmente esto es un tema, en el caso de Diana, que es una asociación que va iniciando, pero con un repunte muy importante, Grisel, porque está tocando puertas, ya escuchamos que están teniendo cápsulas en estaciones de radio con, sí, reflexiones, uh-huh, con temas, y es tan importante que la sociedad abra estos canales de difusión, porque a todos nos puede pasar y todos necesitamos ese espacio de crecimiento. Tanto, a ver, sí, tengo a un niño con discapacidad, pero yo también, como parte de ese núcleo, necesito crecer y necesito aceptación y necesito apoyo. Entonces, sí, eso es fundamental. Sí. En su caso, Diana, pues tiene un núcleo familiar que la ha apoyado primordialmente. ¿Cómo es tu, sí, caso? ¿Cómo es tu familia? ¿Te apoya tu esposo todo esto en este tema? Bueno, desde el nacimiento de las hijas, mis padres nos han apoyado, sobre todo con la fortaleza moral que te da al enfrentarte el porqué, ¿no? Uh-huh. O sea, decir, está bien, yo lo acepto, pero ¿por qué? ¿No? Entonces uno se complica la vida a veces con el porqué, y ya con el paso del tiempo entiendes, no, o sea, no te preocupes por el porqué, ve lo que puedes hacer con lo que tienes, abraza lo que tienes. Y en ese proceso, pues nosotros abrazamos a nuestras dos hijas. Afortunadamente tengo a mis dos padres, y mis dos padres, siempre que les pido un favor de apoyarme, me han apoyado. Sin embargo, mis padres no son los padres solapadores de, sabes que sí, vete y vete tres días y yo los cuido. No, o sea, es vete una hora y regresas por tus hijas, porque es tu obligación, ¿no? Cosa que
a mí me parece que está bien, porque al final ellos ya cumplieron con su obligación conmigo. Mi esposo es una persona que también me ha apoyado mucho. Él también es miembro de la asociación y él como abogado me ha dado siempre ese punto de vista legal. Nos hemos encaminado mucho a lo que son los derechos humanos en general y obviamente estos abarcan los derechos de las personas con discapacidad y es en esa labor en la que él me apoya de sobremanera, ¿no? Bueno, ya hablamos un poquito de la fundación y demás, pero ahora vamos a hablar de la mujer. ¿Qué te parece si antes de hablar de la mujer vamos a un corte? Perfecto. Y regresamos con lo más emocionante. Gracias. Parece muy bien. Gracias. Belleza, salud, psicología, espectáculos. Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de valor. Síguenos todos los jueves a partir de la 1:00 p.m. por Global Comunicación Agencia. Restaurante Humbertos. Para esa reunión en pareja, en familia, con amigos o de negocios, en Restaurante Humbertos encontrarás el lugar perfecto para toda ocasión. Conoce nuestras especialidades. Sopa Humbertos y lo mejor de la cocina Tex-Mex. Baguette horneado de jamón serrano. Clericot. El chef Humberto te atenderá personalmente. Restaurante Humbertos, Calzada 5 de Mayo, esquina calle Hidalgo, en Tulancingo, Hidalgo. Y sí, escucharan todo lo que hablamos tras bambalinas, ¿verdad, Grisel? Espero nos hayan cerrado los micrófonos, por favor. Nos haya escuchado. Pero bueno, estamos platicando. Queríamos saber de la mujer. De la mujer. Ay, gracias. Exacto. A ver, ¿qué es lo que te apasiona a ti en particular? Bueno, mira, yo soy comunicóloga y me apasiona la comunicación. Soy una mujer... Eso no lo sabía, soy, Diana. Soy una mujer emprendedora. Nos desbanca aquí. No. Soy una mujer emprendedora, tengo un pequeño negocio. Me gusta mucho aprender cosas, todo el tiempo estoy en cursos, me gusta mucho la lectura, soy maestra de danza árabe, estudié danza árabe en México. Me gusta las clasecillas, Dulce. Me gusta mucho la poesía, todas esas cosas como el realismo mágico y esas cosas, ajá, bueno, a mí me vuelven loca. Y me gustan mucho los helados. Bueno, ya somos tres. Hoy tuvimos dos invitadas y estas dos invitadas las quisimos entrelazar porque tienen como afinidad su crecimiento y atención a niños especiales. Así es que de verdad ha sido un honor tener tanto a Patty como a Diana en el espacio de Ellas Mujeres de Valor, porque para nosotras, sí, para Grisel, para mí, ustedes son mujeres con valor, que luchan diariamente por salir adelante, por sus hijos, por sus ideales, por tantos retos que tiene la vida. Uh-huh. Así es que no merecen más que reconocimiento de mujer a mujer, ¿no, Gris? Claro, el reconocimiento y también quienes nos estén viendo y a lo mejor estén pasando por varias situaciones, hay que reconocer que hay otras personas que en verdad pasan por situaciones a lo mejor más adversas y que le están echando los kilos, como le diría yo, le están echando los kilos, no están sentadas esperando que las soluciones caigan del cielo, uh-huh, sí, sino es una motivación, o sea, eso es lo que queremos prácticamente, que ustedes vean que tenemos mujeres que nos motivan a otras mujeres a salir avantes día a día y que no tenemos pretexto
de decir yo no puedo, sino al contrario, puedo hacerlo, pero también puedo aliarme a otras personas que ya pasaron por proceso. ¿Para qué? Pues para que me ayuden también a centrar lo que yo realmente deseo en la vida. Y la verdad es que estamos muy a gusto, muy contentas que hayan estado ustedes dos en este primer programa de 2022 en Ellas Mujeres de Valor. Sin duda, como les repito, mujeres de valor como Patti, como Diana, son las que queremos encontrarnos día a día por aquellas mujeres que luchan por sus hijos, por su familia, por su entorno y por ser mejores mujeres. Así es que, excelente, muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros. Gracias. Ojalá nos hagan partícipe de sus próximas actividades, con gusto las vamos a difundir y vamos a hacer pues todo lo necesario para que esto se conozca y tanto esta asociación, de expansión inclusiva, como también este centro de atención con niños con lesión cerebral, Valeria, en Cuautepec, pues se conozca y la gente sepa que existen estos espacios, estos lugares en donde serán tratados y atendidos como lo merecen, con dignidad. Esa es la palabra correcta. Pues un gusto tenerte, Dianita. Nos despedimos en este primer programa del año. Muy contentas y deseosas. Vámonos a partir la rosca, ¿no? Así es. Señores, señoras, señoritas, para no entrar en detalles, búsquenos en nuestras redes sociales, les estamos diciendo. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Belleza. Salud. Psicología. Espectáculos. Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de valor. Síguenos todos los jueves a partir de la 1:00 p.m. por Global Comunicación Agencia. Ferretería Ferreunión tiene para ti grandes ofertas y descuentos. Palas de la mejor calidad. Carretillas reforzadas. Bomba de agua para periferia de medio caballo de fuerza. Sellador de silicón de 280 mililitros. Variedad de productos como tinacos y baños. El mejor servicio, Ferreunión. Ferreunión, siempre cerca de ti. Nos ubicamos en Primera de Mayo Poniente, 109, Colonia Centro. Maxi Boutique Internacional, con cariño para ti. Luce espectacular. Explosión de estilo con acceso a lo último de la moda. Descuentos especiales en jeans de la marca Cariño, inspirado en los mejores looks. Marcando moda y estilo, suéteres, blusas, chamarras, Maxi Boutique Internacional. Ubicado en Callejón San Vicente 103, entre Jardín La Floresta y Centro Cultural Ricardo Garibay. Membresía gratuita. La Cava del Sur. Venta de vinos y licores, gran variedad de marcas al mejor precio. Servicio a domicilio a los teléfonos 775-108-4379 y 775-75-72699. Buena bebida para buenos momentos. La Cava del Sur, vinos y licores, calle Anton Dvorak 222, Colonia Jardines del Sur, Tulancingo, Hidalgo.